Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, la voz de los sin voz. Soy vuestro compañero, vuestro compatriota, o Ken Benjue, o Sang Christian Essim. En el programa de hoy nos gustaría hacer un programa especial, un programa de alerta a la intimidación, las detenciones ilegales que se llevan a cabo en Guinea Ecuatorial. Hoy nos vamos a enfocar en el caso de nuestra compañera, hermana de lucha, activista de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, activista del colectivo LGTBQ de Guinea Ecuatorial, activista de los derechos humanos y civiles de las mujeres en Guinea Ecuatorial, Melibea, Trifonia Melibea Obono. Como muchas personas sabréis, fue detenida arbitrariamente este pasado domingo y fue liberada el mismo día, unas horas después. Aún y así, queremos entender un poquito más cuál es la situación, por qué se llevó a cabo esa detención, por qué se quiere intimidar a las activistas de esta manera en Guinea Ecuatorial y cuál es realmente el caso que tienen contra Trifonia Melibea Obono, activista, escritora, intelectual de nuestra nación, querida nación Guinea Ecuatorial. Para ello, por temas de seguridad, hemos prescindido de entrevistarle a ella directamente y vamos a estar entrevistando a Gonzalo Abba, uno de los miembros y coordinadores de Somos Parte del Mundo. Buenos días, buenas tardes, Gonzalo. ¿Podrías presentarte para nuestros oyentes? Y también podrías explicarnos qué organización representas y a qué se dedica esta organización Somos Parte del Mundo. Soy Gonzalo Abba Nguema-Mikwe, actual coordinador nacional del colectivo Somos Parte del Mundo. Somos Parte del Mundo es un colectivo pro derechos LGBT y los derechos humanos de las mujeres que viene trabajando desde el 2016 hasta la actualidad. El colectivo trabaja actualmente en tres bloques, ¿no? En tema de salud. Las personas LGBT que son echadas de sus casas, expulsadas, que han pasado por torturas en las cárceles, que han pasado por torturas en las curanderías, en las iglesias, ¿no? Con problemas de salud mental, pues hay un departamento dentro del colectivo que da respuesta a esos problemas y que intenta buscar solución para que las personas puedan tener acceso al sistema sanitario, ¿no? Porque al igual que el público, las personas LGBT no tienen mucho acceso porque sufren agresión física y verbal en muchas instituciones. De ahí la homofobia de Estado. También la siguiente sección de trabajo es el tema de educación. Muchas de las personas LGBT en Guinea Ecuatorial salen a temprana edad de sus casas. Muchos pues no siguen los estudios porque de alguna manera pues sufren bullying y desde las casas se les priva, ¿no? Incluso muchos son, y muchas son internadas dentro de sus casas porque representan la vergüenza, pero en esa escasez de formación el colectivo busca maneras de poder impulsar los estudios, de poder impulsar la educación, ¿no? Dentro, y la sensibilización para que las personas LGBT se consideren como personas, no como personas enfermas, tal como se les cataloga en Guinea. Pues, y por lo último está el tema de la inseguridad jurídica, ¿no? El aspecto de la seguridad, pues las detenciones arbitrarias, las denuncias en las comisarías, en los juzgados, en las cárceles, ¿no? En las cárceles, ¿no? Que sufren a diario las personas LGBT. Pues son los tres ejes principalmente que ahora mismo estamos trabajando, y el cuarto es el tema de cultura, que nos ayuda a promover los principios de derecho, que nos ayuda a trabajar con otros grupos culturales, ¿no? Que venimos realizando, porque hay mucha gente dentro del colectivo que entiende el tema de cultura y que tiene esas habilidades artísticas que es necesario desarrollar, pues son los ejes en los que trabaja el colectivo
y en los que sí que hay más, pero por ahora es lo que se está trabajando. Muchas gracias. ¿Podrías, Gonzalo, por favor, explicarnos quién es Trifonia Melibea Obono y qué vínculo tiene con la plataforma Somos Parte del Mundo? Trifonia Melibeo, bueno, en una sola palabra decir que es una lideresa. Consiguió, ¿no?, que se visibilice un problema no problema. ¿Por qué digo un problema no problema? Porque el discurso oficial, ¿no?, sostenía que no existen personas homosexuales, cuando a nivel interno, dentro del país, las instituciones tradicionales, que son la familia, el Estado y la Iglesia, ¿no?, emprendían actos que violaban los derechos humanos de las personas LGBT. Tal es el caso de los protocolos, de las terapias de conversión. Aparte de eso, las detenciones arbitrarias, las torturas en las cárceles, ¿no?, en las academias, pues esto sucedía constantemente y nada pasaba porque se consideraba, entre comillas, que son personas enfermas en principio y que el asunto de que el niño o la niña sea homosexual es un tema familiar y es porque la familia pues no ha hecho prácticamente la labor de saber educar a la persona. Sin olvidar, ¿no?, el conjunto de mitos, ¿no?, que existe en torno a la temática de la homosexualidad en Guinea Ecuatorial. Pues ella ha podido visibilizar esta violación, estas violencias, ¿no?, ¿no?, de derechos, esta violación y abusos, ¿no?, hacia la comunidad LGBT. Se pudo visibilizar. Trifonia Melibea ha sido la antigua coordinadora nacional del colectivo Somos Parte del Mundo y actualmente es asesora del colectivo Somos Parte del Mundo. Me atrevo a decir que a nivel de la historia, cuando se hable de la comunidad LGBT a nivel de Guinea Ecuatorial, pues Trifonia Melibea aparece desde el principio hasta el fin. Varios estudios realizados, de hecho ahí el libro Yo no quería ser madre, ¿no?, que recoge más de 35 casos de mujeres lesbianas y hombres trans que han sufrido maternidad y paternidad forzada. Pues son varios estudios que ya ha venido haciendo para visibilizar, para que sea a nivel nacional que a nivel de la comunidad internacional se ve que hay una violación, que sepan que hay una violación de derechos hacia las minorías. En cuanto al tema de la mujer, también ha trabajado, porque el colectivo Somos Parte del Mundo también es un colectivo feminista que apoya por la igualdad y la equidad de género, y ella ha trabajado en esos aspectos también, o sea, ha tenido un montón a nivel profesional, a nivel de activismo, a nivel de investigación, pues ella ha hecho un montón de trabajo. De hecho, es una referente, es una líder dentro de lo que es la comunidad LGBT de Guinea Ecuatorial. Pues casi para la comunidad lo es todo, lo es mucho. Y sinceramente, pues la queremos un montón. Sea toda la comunidad LGBT, porque ha hecho un trabajo que, por lo menos, y ha venido dando voz, ¿no?, hasta ahora, y ha dado más voz de lo que se tenía antes. Y fíjate, de manera gradual, a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de todo el tiempo, a nivel que se va, pues los años, pues hemos ido teniendo más voz como comunidad, gracias a ella, porque pudo romper el silencio ese. Pues es Trifonia Melibea, ¿qué voy a decir? Porque ella es casi, a veces digo, una gigante, o sea, gigante en sentido de que es una persona que la verdad ha trabajado bastante, ha hecho bastante a nivel de Guinea Ecuatorial, incluso me atrevo a nivel de África Central, porque los estudios realizados, pues hay características socioculturales similares en muchas de las culturas de África Central y que esas similitudes son cosas que se viven en Gabón, en Camerún y que son estudios que ya ha hecho y ella ha coordinado el activismo. Y eso, su activismo es un activismo puro y duro de calle, de día a día, y eso es Trifonia Melibea.
ghetto, no place to call my home. I tried to find you many years ago, but the woman you married to was not good at all. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Podrías, por favor, explicarnos a qué se debe esa detención arbitraria, ilegal? ¿Cuáles son los antecedentes a esta detención? ¿Y cuáles son los cargos, si es que hay alguno? Trifonia Melibea es detenida el 19 de este mes, agosto. Y tal como dije antes, ¿no? El problema es dar voz en Guinea, el problema es dar voz a una población que ni siquiera conoce sus derechos. Que es el activismo y el trabajo que hace ella. El informe publicado por el colectivo Somos Parir del Mundo, el informe sobre trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Guinea Ecuatorial, el caso de las minorías sexuales no cayó bien, porque dentro del informe se describía perfiles de personas tratantes, ¿no? De menores trans, y de mujeres lesbianas, de niñas cis, ¿no? Y esto no ha caído bien porque dentro incluso se describe a las agencias, las iglesias, ¿no? Que participan en el proceso de la trata, ¿no? Haciendo mención la familia como principal tratante, que también es otro problema porque la familia, con la aparición del colectivo, las familias dejan de tener mucho control en el cuerpo de menores de las personas LGBT que al final pues tenían... Que al final, pues, la familia de alguna manera se beneficiaba de su mano de obra. Por poner un ejemplo, había mucha gente LGBT que vivían dentro de sus casas, que no podían salir porque representaban la vergüenza en el recinto, en la comunidad, pero que a pesar de estar encerrado, pues realizaba todas las tareas, ¿no? A pesar de ser privada de libertad y de sufrir de esta manera, pues se encargaba de todas las tareas domésticas, lo hacía. Para las mujeres lesbianas, pues tenían que tener hijos de manera forzada, matrimonios forzados y la dote, pues la familia se beneficiaba. Pues cuando aparece el colectivo, cuando se forma el colectivo y gracias al apoyo que muchas veces tiene para realizar sensibilización de proyectos y tal, que se convierte en un lugar de refugio para las personas LGBT, pues las familias de alguna manera no tienen mucho control en los cuerpos
sus descendientes LGBT. Al igual que las curanderías ya no pueden tener control porque de alguna manera se sacaban beneficio. Porque cuando se va ya para curar, pues se paga. Incluso la persona LGBT se encarga de hacer las tareas domésticas, o sea, la gente se beneficiaba de la mano de obra, pero de alguna manera cuando aparece el colectivo, esto no sucede, la gente se va dando cuenta que tiene derecho, que puede reclamarlo, que puede expresar, se puede expresarse tal como siente, pues esto crea un problema y cuando el colectivo luego publica los informes, ¿no? Pues esto no cae muy bien. Al igual que dentro, pues también, al igual que los anteriores informes que se ha venido haciendo sobre la homofobia de Estado que existe, de las detenciones arbitrarias, de las torturas en las cárceles, ¿no? Pues no ha caído bien porque no se quiere que se visibilice. El discurso oficial es contrario a todo esto, ¿no? Cuando realmente el colectivo visibiliza, el discurso oficial invisibiliza, ¿no? A través de las instituciones tradicionales que son la Iglesia, que también tiene un impacto potente dentro de la vulneración de los derechos de las personas LGBT. Pues todo ese trabajo no es bien visto y de alguna manera los activistas se quedan en punto de mira, los activistas LGBT se quedan en punto de mira, como que existe esa idea de invisibilizar en principio el trabajo que realiza el colectivo y bloquear de alguna manera, hacer desaparecer el colectivo en sí y las personas activistas que están trabajando día a día en todo ese trabajo. Pues de allá, pues parte el problema de detención y esos informes y el informe que luego se publicó y se presentó, que presentó Trifonia Melibea en la sede de la Unión Europea en Madrid, el informe sobre torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Y degradantes, el caso de las minorías sexuales en Guinea Ecuatorial, pues también es donde se coge pues testimonios de personas LGBT que han sido torturadas en las diferentes comisarías, en policías, en Guantánamo, en Guantánamo, pues en muchos, ¿no? En muchas dependencias policiales, de manera que se les ha torturado y muchas han quedado con problemas de salud física, al igual que mental, y traumatizados, pues todo. Esta visibilidad que se está dando pues no cae bien porque de alguna manera pues se pierde control de los cuerpos de las personas LGBT que se trataba de las torturas que se realizaban que tampoco se quiere que se diga pues todo ese trabajo pues no cae bien y Trifonia Melibea pues ha sido la gran impulsora de todo ese trabajo de toda esa visibilidad perdón, de toda esa visibilidad. Pues es uno de los motivos pues, por los que de alguna manera está en punto de mira y luego pues intenta invisibilizar todo ese trabajo tal como he dicho y todo eso, ¿no? Pues de alguna manera ya también pues, es una figura destacada dentro de lo que es la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, invisibilizarla es como invisibilizar al colectivo de alguna manera. Pues es esto, ¿no? Y pues a pesar de que ya estuvo retenida, pues la frase que se utiliza aquí, que es detenida de manera arbitraria, sin comunicación, porque lo que pasó en su caso, sin comunicación, sin tener acceso a poder llamar a la familia, a los amigos, para poder decir, mira, que se me ha detenido, pues dentro de eso, pues tampoco existe otra parte, ¿no? Que a veces aquí se te detiene y no se te explica del por qué se te detiene, ni siquiera tiene derecho, y cuando quieres hacer reclamo a tus derechos, pues lo que encuentras delante es una intimidación, que muchas veces eso sucede. Y en general los derechos humanos en Guinea Ecuatorial no son, su defensa no es bien vista y es un problema que se viene arrastrando y que sigue y que de alguna manera se debe visibilizar también ese problema y que
bloquea, ¿no?, el disfrute de los derechos de las personas, esta libertad de expresión, esta libertad de poder ser quien se es, ¿no?, dentro del respeto, ¿no?, que es un poco complicado, pues en su caso, pues se detuvo, pues sin presentar cargos ni nada, pues es habitual en Guinea, es como muchas veces, pues el país del atropello constante, un atropello, pues, pues se te detiene, se te lleva, pues nadie dice nada, cuando quiere reclamar, incluso se te amenaza, de dónde hablas de derecho, por qué hablas de derecho, a quienes habla de derecho, cumplen pues un montón de cosas. Pues es así. Muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial en general y de la comunidad LGTBIQA+ en particular? La situación actual de los derechos humanos en Guinea, pues ya como sabemos, es muy complicado. Voy a dar algunos ejemplos. Pues que en una mañana salga de tu casa para ir a X lugar y que en medio camino luego venga la policía y que te detenga, que se te lleve a la policía y que luego allá se te pueda torturar y ni siquiera e interrogar y ni siquiera decirte del porqué de tu detención, quién ha dado la orden. ¿No? Muy aparte de dar la orden, en el momento que se te detiene no hay un orden judicial ni nada, es que pues esto deja mucho que decir en cuanto a derechos. Que por la manera de vestir y de ser, sobre todo para personas homosexuales, luego venga la policía y que se te lleve y que pagues una multa o que se te pega 50 porazos, pues deja mucho que decir. Y más ejemplos como estos, ¿no? Que luego hables lo que ves, que esto está yendo mal y que de repente se te intimide, pues una autoridad te intimide por ello, pues deja mucho que decir, o sea, mucho derecho no hay, ¿no? Y la situación de los derechos humanos en Guinea, pues es la de siempre, pues se está peleando para que se consiga por lo menos una voz y que se pueda empezar a promover, ¿no?, los derechos humanos de manera real, ¿no? Sí que la sociedad civil está constantemente, pero pues esta brecha para que se abra, pues es muy complicado. De hecho, la situación actual es la de siempre. Si se te detiene y luego no se te pueda decir del porqué de tu detención o que alguien te pueda llevar a la policía y que se te pegue y que no puedas reclamar tu derecho y que al reclamarlo seas intimidado, pues deja mucho que decir. Pues es esto, esa es la situación de los derechos humanos, o sea, de manera general, solo que los colectivos minoritarios pues lo sufren el doble, pero de manera general eso es así, la gente vive en constante miedo, no se puede decir lo que realmente hay, pues no puedes explicar lo que realmente ves, porque luego pues puedes acabar, por así decirlo, en una situación complicada. De hecho, los defensores y activistas de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, pues muchas veces están en punto de mira, porque el trabajo que realizan de abrir las mentes, de mejorar la sociedad, de dejar que exista un Estado de derecho, un Estado de derecho donde se respeta la dignidad humana, pues no es bien visto dentro de lo que es Guinea Ecuatorial. Y muchas veces no se sale con una buena sonrisa. Pues esta es la situación de los derechos humanos en Guinea. Pues que mucho derecho no hay. Mucho derecho no hay. Y de hecho existen esos atropellos. Repito esta palabra constante porque aquí se practica el oficio del atropello. El atropello constante. Que muchas veces no es considerado como tal porque pues es la idiosincrasia, por así decirlo, esta famosa frase. Pero las cosas no deberían ser así, sino ir a mejor. La situación de los derechos humanos sigue siendo igual. Bastantes informes lo demuestran. Bastantes organizaciones de la sociedad civil, bastantes organismos internacionales, pues muestran la realidad de los derechos humanos que deja poco que desear. No se respeta mucho.
pues esta es la situación de los derechos, un caos. Mais aujourd'hui, tout est gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal. Avant, on ne parlait pas de chrétiens. Muchísimas gracias, Gonzalo. ¿Podrías, por favor, explicarnos cómo podemos fortalecer las redes de alerta para casos como estos, casos similares de intimidación, detenciones ilegales a activistas guineoecuatorianos? Pues es una gran pregunta, cómo fortalecer, ¿no?, las redes de alerta. Pues la idea sí que es en principio agradecer, ¿no?, el gran esfuerzo y el trabajo que hacen varias gente desde el exterior para poner presión, para poder cambiar la situación que se vive de manera interna aquí. Y seguro que se puede ir mejorando cada vez más. La idea es aspirar al óptimo, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Crear, ¿no?, esa seguridad. Pero una de las maneras que desde mi punto de vista,
Sí que hay muchas, pero fortalece el tejido del trabajo en red, ¿no? Con varias organizaciones internacionales, instituciones, organismos, pues desde fuera pues se puede hacer mucho, se puede hacer demasiado, ¿no? Para poder ayudar a la gente, se puede hacer demasiado. De hecho, desde fuera pues se puede hacer un montón de cosas. Ese trabajo en red con organizaciones, con instituciones, con universidades, con personas aliadas, las que se quieren implicar mejor, porque de alguna manera pues se ayuda a ejercer presión para que pues exista esta justicia, que por lo menos existe también esa protección, ¿no? Sí que hay, seguro que hay varias gente que pueden ayudar de distintas maneras, pero la manera que también ya se viene ayudando es excelente. Pero tal como he dicho, la idea es aspirar a lo óptimo, ¿no? Constantemente. Y es una cosa que para los activistas y las activistas en Guinea Ecuatorial es importante. Esta voz, esta visibilidad de cuando sucede algo, la rapidez con la que actúan, ¿no? Las personas implicadas y las instituciones implicadas desde fuera, pues eso es muy importante. Y ese trabajo en red, porque cuando están conectados de manera conjunta, pues es fácil que la información circule y pueden ejercer de alguna manera presiones ciertas instituciones internacionales y diplomáticas, ¿no? Pues yo creo que se puede hacer mucho y mucho, y ya se está haciendo mucho. Y desde aquí agradecemos a todas las personas que se implican cuando hay una dificultad y cuando hay una violación de derechos humanos a activistas, defensores de derechos humanos. ¿Cómo crees que podemos ayudar desde Guinea Ecuatorial y también desde la diáspora para visibilizar dicha violación de derechos humanos civiles e intimidaciones? Una de las maneras que muchas veces se ha ayudado y que es muy bueno y que se debería seguir haciendo es visibilizar. Visibilizar los problemas, visibilizar los trabajos que hace la sociedad civil en Guinea, visibilizar a las personas activistas, defensoras de derechos humanos, porque no es lo mismo ser visible que ser invisible, siendo defensor o defensora de derechos humanos. Pues por lo menos la visibilidad también es una manera de protección, y visibilizar el trabajo de los activistas, las activistas, visibilidad de trabajo que están realizando. Es importante. Desde fuera, pues instituciones, acudir a ellas para denunciar lo que está sucediendo, porque en ocasiones también la información es restringida aquí y todo lo que está sucediendo puede llegar, pero si hay personas implicadas de fuera, pueden hacer llegar esta información a las instituciones competentes para que se ejerza presión desde fuera y que se pueda dar soluciones a estos problemas, porque es el trabajo del activista visibilizar los problemas para que pues se pueda dar soluciones y que de alguna manera el activista también pueda dar soluciones a estos mismos problemas. O sea, es un trabajo conjunto que, aunque no se entienda así, pues es lo más lamentable, que no se entiende así el tema. La idea es visibilizar todo lo que sucede mal para que se puedan dar soluciones, incluso visibilizarlo para dar al mismo tiempo solución. La intención es mejorar la vida de las personas que habitan el territorio, es la idea, mejorar sus condiciones de vida, mejorar su vida para que sea más fácil que se pueda desarrollar, aunque no se vea desde Guinea así. Pues esta es la manera, ayudar a visibilizar, ser más visible, visibilizar todo el trabajo. Un mensaje para la juventud es, diría, ya va siendo momento de que conozcamos nuestros derechos. Ya se ha violado mucho nuestros derechos. Va siendo hora de que la gente pues entienda que tiene derechos, que lean la Constitución, que lean los demás instrumentos jurídicos, para que cuando se quiera violentar, por lo menos que conozcas tus derechos, porque ya va haciendo hora de que conozcamos nuestros derechos. Pues sería consejo y sería muy bueno que la gente tenga conocimiento de esos derechos que tienen merecidos solo por el hecho de vivir.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Gonzalo. Realmente es una situación bastante entristecedora. Nada nuevo para muchas de las personas que estáis ahí luchando por los derechos humanos, denunciando las torturas, las violaciones, básicamente el caos y la carencia de justicia y igualdad en Guinea Ecuatorial, la discriminación en contra del colectivo LGTBQIA+ en Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gonzalo. Ya sabes que esta es tu casa para lo que haga falta, para lo que necesitéis. Ya sabéis dónde encontrarnos, o kenvensue@gmail.com o kenvensue, la llave, Zan Cristina de Simi en Facebook. Y si no, en mis perfiles personales, Zan Esim en Facebook y Instagram. Y recordar, otra África es posible. Pero para ello debemos de unir fuerzas y asegurarnos que aquellos colectivos que están más discriminados son aquellas personas que deben ser más protegidas. Solo cuando los colectivos que reciben triple y cuádruple discriminación consigan avanzar en nuestra sociedad, conseguiremos todos decir que Guinea Ecuatorial es una Guinea mucho mejor. I wonder if